Si esta es la parte que se graba. <laughs> Muchas gracias por acompañarnos a esta sesión, a esta quinta sesión de, de Antídotos, Encuentros para pensar las artes vivas en el paisaje político. Hoy, bueno, acabamos de, de terminar de ver Arna's Children de Juliano Mercamis. Eh, y un poco, pues, por ser nuestra última sesión, déjeme platicarles un poco de, de qué fue todo este programa curado por eh, Julia Paladini, este, este ciclo. Fue una serie de proyecciones y ahora tendremos la última charla con Elena Chávez MacGregor, que nos acompaña, eh, que exploraron, exploró distintas formas, distintas maneras en que las artes vivas en los últimos 20 años han puesto en tela de juicio formas de realidades políticas teatralizándolas, jugando con sus reglas, exponiendo sus dispositivos. Y cuando nos hablamos de realidades políticas, nos referimos específicamente a estos gobiernos eh, totalitarios, de ultraderecha, fascistas, que cada vez van ganando más terreno en el mundo. Entonces, ahora invito a, a que Julia Paladini se sume a este silloncito, a Elena Chávez Magrego. Y voy a hablar rápido un poco de sus trabajos para presentarlas y abrir la conversación a todas las personas que están hoy con nosotras para que la charla no nada más sea entre ellas, sino que nos podamos incluir todes. Eh, Rápidamente decir que Julia Palladini, además de curadora, es investigadora y teórica, crítica. Su trabajo abarca diferentes lenguajes y campos del conocimiento, explorando la política y la erótica de la producción artística, así como la historia social y cultural desde una per perspectiva marxista y feminista. Y Elena Chávez MacGregor es investigadora del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, tiene un doctorado en filosofía que realizó en la UNAM y una maestría en teoría del arte contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona. Eh, y desde 2009 a 2013 fue la curadora académica del MAC, donde fundó el programa de teoría crítica, Campus Expandido, y actualmente da clases también en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM. Y bueno, tiene en su haber... Muchísimas también, como Julia, publicaciones, muchísimos espacios en los que ha compartido su saber ¿no? en el ámbito académico, en foros eh, donde ha platicado eh, de, de pues, los temas que son de su interés y los que viene investigando en los últimos años. Y bueno, es un gusto tenerlas aquí, eh, a estas dos mujeres tan queridas. Muchas gracias, les voy a ceder el micrófono y e iniciamos esta conversación. Muchísimas gracias. Bueno, yo también aprovecho para empezar con agradecimientos, ya que es la última sesión del ciclo. Y yo quiero agradecer muchísimo, pues empezando con ti, Maite, que me has acompañado en toda la, toda la curatoría y acompañándome en, todo, en todas las proyecciones y ha sido un placer enorme. Y, y quiero agradecer a Marcela Flores por todo el trabajo que está haciendo en esta institución y, y quizá empezar también reconociendo eh, que probablemente, o sea, yo ahora pensándolo, pensé esta película en Europa en este momento, ni soñando, me hubieran permitido eh, incluirla en un programa. Y creo que ese es un tema claramente, ¿no?, que, 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 que está relacionado con... Eh, bueno, con el compromiso de las instituciones culturales y de, de los espacios de visibilidad que el arte, el teatro, las artes vivas eh, mm, brindan a la reflexión crítica y política. Pero mm, en la última sesión, justo hace dos días, nos quedamos con una frase que surgía de la película Landscapes of Resistance, que era... No necesariamente hay que ser héroes, pero siempre hay que ser partisanos. Y entonces, de alguna manera, yo creo que esta es una manera de ser partisanos y de ser partisanos de tomar posiciones hacia una serie de cosas que están pasando. Y, la reflexión sobre Palestina claramente nos ha acompañado en, toda, en todo el ciclo sobre el, el, lo que está pasando en este momento en Palestina y sobre el genocidio, eh, pero nunca como hoy, digamos, la, la, la pregunta sobre las artes vivas en el paisaje político eh, se hace, se asume una materialidad mm, bastante fuerte. Quería decir como unas palabras para... Um, para contar el proceso también ¿no? de, de acercarnos a esta película y de conseguir el permiso para proyectarla, que fue un proceso mucho más complicado que en todos los demás casos, eh, porque eh, nosotras contactamos primero el Freedom Theater, que es el teatro que nació. Eh, por iniciativa de Juliano, eh, que es el director de esta película, y el hijo de Arna, eh, y no recibimos respuestas. No recibimos respuesta porque eh, el 13 de diciembre, eh, tres personas, eh, el director artístico, el director... Eh, amministrativo, digamos, e eh, un terzo eh, membro del Freedom Theater eh, furono arrestato durante un raid dell'esercito israeli e eh, la persona che è responsabile delle comunicazioni è ancora detenuta. Eh, a través de eh, redes, eh, digamos, eh, de, de activistas y amigas y, y profesionales, logramos entrar en contacto con Ahmed Tobasi, que es el director artístico del Freedom Theater, y después de muchos intentos durante muchos días, logramos, yo logré hablar por teléfono eh, con él. Eh, para contarle un poco nuestra intención de, 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 de proyectar esta película aquí en México y de abrir una, una conversación sobre lo que está pasando y también sobre la trayectoria del Freedom Theater. y lo que me impactó mucho de esta llamada eh, fue que la cosa que, que él mmm, siguió repitiendo a mi pregunta pues cómo podemos apoyar lo que está pasando o cómo estás no que que es un... Una pregunta muy banal, pero absolutamente incómoda en la situación en que estuvimos hablando. Eh, él me decía: Estoy intentando proteger a los niños ¿no? del teatro. Porque el teatro de Freedom Theater, eh, diez años después de esta película, fue refundado por Julián, eh, por, por Juliano, el, el director de esta película. Eh, dos años después fue destruido otra vez con una eh, bomba Molotov que fue lanzada y hasta ahora no se sabe la motivación. Y dos años después Juliano fue asesinado. Eh, el director de, de esta película, eh, el, el, digamos que hace todo este recorrido, eh, volvió a resurgir de las cenizas de esta experiencia y otra vez, eh, digamos, mmm, ripetutamente in continuità il Freedom Theatre che nasce dalla herencia giusto di Arna continua eh, sendo attaccato e l'ultimo attacco fu giusto quello del 13 di de dicembre eh, che ha reso molto difficile seguire la programmazione e anche seguire l'attività internazionale. Il 13 febbraio il Freedom Theatre ha sido nominato per il Nobel per la pace eh, Lo que creo que es interesante, digamos, retomando un poco la idea de qué sentido tiene o qué... Digamos, qué política de uso podemos hacer de espacios para, para como esto. Es un poco que no solamente, o sea, a pesar del espacio cultural y del valor que una experiencia como la del Freedom Theatre puede tomar para nosotras como operadoras culturales, como digamos eh, personas que operan en el ámbito de las artes vivas, claramente eh, los ataques a este teatro demuestran que también al, al gobierno israelí le importaba mucho atacar este espacio y que claramente no se está produciendo solamente no se están produciendo solamente futuros mártires, ¿no? sino se está produciendo un pensamiento crítico y una forma de resistencia que en este momento el Freedom Theatre, en particular posicionándose, digamos, de una perspectiva nunca renunciando a la idea de la liberación del teatro como un instrumento eh, de resistencia, ¿no? y entonces también para multiplicar formas que no sean necesariamente la lucha armada. ¿no? Y entonces, eh, quizá para empezar era... Um, digamos, para empezar a pensar un poco juntas, ¿no? Um, ¿Qué significa también um, lo que está pasando en términos de genocidio cultural? O sea, hay un genocidio que está, um, que está pasando eh, y que está transmitido constantemente y han dicho en el Tribunal de la Haya, por ejemplo, um, es el primer genocidio que está transmitido en vivo. ¿no? Por otro lado, está pasando un genocidio cultural y sí hay una respuesta internacional y esta respuesta está, digamos, ¿por qué? ¿Y si, cuál es tu experiencia, digamos, de esta, de esta respuesta? Yo pensé también a partir del hecho que yo sé que tú, Helena, has sido involucrada en una de, de, de estas iniciativas, probablemente varias, la que, que me refiero es una iniciativa de solidaridad del Ashtar Theater eh, con base en Ramallah, eh, eh, que ha organizado a nivel internacional eh, la, la, la lectura de los monólogos de Gaza. Entonces pensaba quizá de partir por ahí para pensar juntas un poco cuáles son lo, los instrumentos y las herramientas que tenemos para acompañar estos procesos y al mismo tiempo eh, cuáles son, cuál es, digamos, el valor de resistencia que se está generando de acciones que siguen y siguen a pesar de todo lo que acabamos de ver. Tomándolo un poco por ahí. <laughs> y... Pues muchas gracias por estar aquí entre amigas. Eh, literalmente vengo con mis amigas. Eh, muchas gracias, Julia, por la, por, por hablar. Digo, me gustaría que estuviéramos acá todas platicando. Es un tema complejo, difícil. Eh, es difícil de verlo, ¿no? La, la película es, es brutal en muchos sentidos. Eh, Hizo pensar muchas cosas que, que he estado intentando pensar, que no es fácil pensar en relación a los niños, ¿no? justamente por haber trabajado lo de Ashtar Theater, que es un es una testimonio escrito de mu varios 33 niños, eh, niñas, un poquito después de 2009, en, a partir de 2009, eh, que hacen como un, una narración de su experiencia de la guerra. Eh, y claro, es muy brutal la narración que hacen de la niñez. Eh, y en ese sentido, pues estoy como intentando pensar en eso. Son cosas que he platicado mucho con Laura, también en relación a, a, a algo que estábamos pensando en relación a Francis Alice, al, a la expresión de juegos de niños y qué significa el juego en los niños. Y niñas, obviamente, cuando digo niñas, niños, eh, obviamente en esta amplitud de género. También muy fuerte ver que en la película eran casi siempre niños. Eh, varones pues eh, pero muy interesante pensar como como este lugar de la infancia y de la rotura de lo que les pasa a estas infancias de lo que se quiebra del enojo no que era muy claro el, el director lo tenía muy claro lo que está pasando acá es que se va produciendo y arna lo tenía muy claro y lo decía muy claro es este enojo que va a producir generaciones y generaciones de violencia y lo que estamos viendo son esos niños ahorita que obviamente están defendiendo y están ocupando las herramientas que tienen a la mano de la manera que pueden, eh, y esos ciclos. ¿no? Entonces, bueno, es, es muy. Yo creo que nos da para pensar mucho en relación a los niños y estas herramientas que tienen. Se lo podemos platicar, sobre todo porque es el trabajo que varias de ustedes tienen en el teatro. Pero en relación a, a lo de, eh, el genocidio, justamente cuando inició eh, el, el conflicto, la guerra en Gaza, el ataque a Gaza, Muchas de nosotros nos sentíamos muy incómodas con cuál era nuestro lugar, ¿no? Desde la academia no hay un espacio para pensarlo, no ha habido un espacio, ha sido muy difícil, muy difícil porque también en donde estamos ubicados, ¿no? Como que también es importante pensar en eso. En México no es un espacio eh, sustancial para la discusión de lo que ocurre en Palestina. Eh, y digo, como se pudo ver ayer hasta en la marcha, éramos muy pocos las que hacíamos como, como la asociación o traíamos el vínculo de las dos cosas. Y ha sido muy difícil en el campo eh, cultural, más en el académico, hablar del tema ha sido, hay pocos foros, hay un grupo fuerte de académicas por, por Palestina que están empezando a hacer cosas, pero es, es chico, hay poco quórum, no hay mucha visibilidad del asunto. Eh, pero en el campo cultural yo creo que ha sido muy interesante porque sí logramos abrir un debate más, más intenso eh, con ubicación en el MUAC esa vez que fue un debate fuerte de cuál era nuestro lugar en relación a esta discusión y qué posición eh, íbamos a tomar y si era necesario hacer un pos posicionamiento público o no. Se abrió un debate brutal que generó muchos pleitos y muchas discusiones entre nosotras, ¿no? eh, que posteriormente lo que logramos fue tener un foro eh, público duro y difícil, pero que justamente era si una institución tendría que posicionarse al respecto o no. Eh, teníamos diferentes opiniones al respecto, eh, no se llegó a una conclusión y creo que está bien no llegar a ninguna conclusión. Había quienes pensaban que una institución no debe tomar posición porque entonces marca un precedente para ciertas situaciones, que entonces siempre tiene que tomar posición y eso podría ser peligroso en ciertas situaciones políticas también en lugares también como México, ¿no? Bueno, en todos lados, dependiendo qué está sucediendo, si siempre tenemos que tomar posición. Eh, podría generar, no era mi, mi caso, yo pensaba que sí teníamos una responsabilidad de tomar posición eh, política, no necesariamente de, de censura o demás. Pero justo lo que se discutía ahí era, a partir del trabajo que había hecho eh, Jal Weisman de eh, Forensic Architecture, hablar de una denuncia de un genocidio cultural y que en ese sentido, habiendo no solo un genocidio de personas, que es brutal y que tenemos que... Eh, Asumir, pensar, compartir y demás. ¿Qué hacer con este genocidio cultural? O sea, se está, se está eh, no solo asesinando gente, sino también cultura. ¿Y cuáles son esos espacios también, en todo caso, para, para posicionarnos? Y en el caso del arte, sobre todo, no sé, el de las artes vivas, yo estoy más en el campo de, de las artes visuales. Hay un debate muy fuerte porque se están invisibilizando, se están censurando. Sí hay un posicionamiento muy claro. Ha habido como yo en, en ese foro. Digamos que mapeé lo que había sucedido hasta ese momento en relación previo a, al, al conflicto en Gaza de este, de este año, bueno, el año pasado de octubre, uh, y hacer este mapeo de cuáles eran las reacciones y cuál era la situación en el campo artístico y por qué sí teníamos que tener una postura al respecto o cuál era el mapeo. Había una censura que ha habido y, en relación al tema desde Alemania, pero por supuesto ahora ha crecido un ¿no? poco, previo fue el de Alemania, pero ahorita es brutal. Entonces, bueno, el punto es como pensar si tenemos una responsabilidad o no. Yo creo que eh, es sustancial que los espacios culturales, los espacios académicos, no necesariamente tienen que poner una postura oficial, pero sí tienen que abrir los espacios para que tengamos una discusión, para que podamos hablar de esto. No es una conversación fácil, no tiene por qué ser fácil. Las conversaciones que que hieren y que duelen pues no son fáciles las que tenemos que tener en este momento pero quizás abrir esos espacios y demás no sí yo creo que lo que lo que digamos la premisa que tú hiciste sobre el contexto creo que es muy importante o sea, yo creo claramente claramente eh, pues llevo muchos años viviendo en Alemania y después en Inglaterra eh, pues soy italiana de entrada pero en estos tres espacios en particular, incluyendo también los Estados Unidos, donde también he vivido y trabajado. Eh, yo percibo una responsabilidad muy importante por parte de las instituciones justo porque el Estado de Israel no podía estar perpetrando lo que está pasando sin el respaldo internacional. ¿no? Entonces claramente hay una cuestión que tiene que ver con, eh, con el hecho que las instituciones están representando supuestamente el pueblo y que... Eh, y que lo que está pasando en términos de censura en Alemania, y también en Alemania, el caso de la Alemania es interesante porque eh, lo que está pasando es una respuesta muy fuerte por parte de artistas, ¿no? Mm, muchos artistas, muchas artistas que han hablado eh, públicamente ¿no? del, 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 de Gaza, de lo que está pasando en Gaza, han sido censuradas, ha surgido también... Entonces, residencias canceladas, eh, oportunidades, eh, eh, digamos, eh, oportunidades de abrir el debate, pero también formas, como lo decías tú también, de censura han pasado. La respuesta ha sido un boicot un, un por parte de los artistas y de las artistas de las instituciones que perpetraran esos mecanismos. Y hay unos resultados bastante concretos que se han logrado, como por ejemplo, en algún momento el Senado de Berlín había aprobado la definición de genocidio. Eh, la, la definición, perdón, de, de antisemitismo, eh, eh, tam, que incluía también cualquier ataque al Estado de Israel. Y esto comportaba, sottoscribir esta, esta definición comportaba, eh, digamos, era, todas los, las artistas que recibían fondos públicos tenían que sottoscribir eso esta definición. El hecho que un movimiento de masa haya preteso ¿no? el cambio de esta definición, yo creo que crea un precedente muy importante a nivel de lenguaje ¿no? y también a nivel de imaginario. Entonces, eh, yo también creo, ayer me quedé mucho pensando en la, en la marcha de ayer. Eh, y en la llamada internacional de, de, de las feministas de todo el mundo de, eh, de hablar de la causa palestina como causa feminista. Y también esta no es una conversación fácil, ¿no? Eh, no es una conversación fácil porque claramente hay muchas dimensiones de la... De la eh, de la cultura musulmana que han sido instrumentalizadas a nivel político y hay también una lucha interna a esta cultura que nosotras como feministas apoyamos, ¿no? entonces me pareció muy interesante que por primera vez ni una menos y en general todos los movimientos feministas de que eh, a nivel global eh, se han posicionado ¿no? y creo que esto también tiene que ver con el momento específico, o sea que siento que hay una uh, necesidad de posicionarse, de multiplicar, entonces no tanto de, eh, digamos, de amplificar, o sea, de amplificar y de, de, de hacer posible que todos los lugares se conviertan en lugares donde un llamado a la paz, ¿no? Por un lado, pase, pero también otra narración. ¿no? Y entonces, no sé, lo que yo pensaba ahora viendo esta película es que también es una película muy complicada, en el sentido que claramente hay una conexión directa ¿no? entre el trabajo de la, del teatro, eh, eh, el trabajo que esta señora ha empezado a, 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 a construir y a desarrollar en este lugar, y que después su hijo y después este colectivo ha aportado digamos, ha llevado adelante y la lucha armada. ¿no? Y claramente ahí hay un tema que es un tema infinito que desde, digamos, Walter Benjamin a, 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 a muchísimas, muchísimas, la vez pasada hablábamos de Tom, Tony Morrison y más. Eh, se han, digamos, eh, preguntado ¿no? un poco alrededor de la violencia o, o de, de, de cómo posicionarse hacia la violencia y la violencia revolucionaria en lo específico. Y por otro lado, siempre ahora pensando en Walter Benjamin, me ocurría el trabajo de Asia Lachis, Asia Lachis, con un teatro proletario de niños y una larguísima, larguísima... Traición de trabajo político que se hace con niños, pero lo que en el imaginario también se queda es un trabajo que sana, ¿no? Y aquí eso es un trabajo de otra dimensión. Entonces, también, como volver un poco a unas imágenes, sí, de incomodidad, ¿no? De esta violencia que claramente es una violencia que, 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 que tiene juntos el trauma, que tiene junto el juego, que tiene junto distintas maneras de verla, y claramente aquí. En el caso de Arna había una una decisión bastante clara de dejar que que, que salga no que de dejar que salga eh, ahorita justo hace unos días yo leía que la mujer que lleva a cabo el laboratorio con los niños está absolutamente parando el juego con la violencia de los niños no y entonces no sé tenía como también una sea mmm, más que una pregunta son como provocaciones para lo que te puede provocar términos de eh, pues en términos también de cómo manejar materiales que son materiales complicados no como siempre como entonces sí claramente eh, en, el, en el, los muchos juegos de niños de Francis Alice hay también violencia no y hay otras cosas también aquí digamos que en la película nos lleva a las extremas consecuencias del juego de violencia y pero también, como instaura una temporalidad muy. Mmm, eh, otra temporalidad, ¿no? O sea, no está pasando en el presente. Este es un film de, hecho hace 20 años, pero digamos que son, son imágenes que podríamos, podríamos encontrar hoy. Eh, en fin, la, la provocación es un poco pensar también otra vez en las incomodidades ¿no? de las obras que no necesariamente se posicionan eh, como una curadora o una institución puede o quiere. Eh, y por otro lado, pensar un poco sobre el posicionamiento feminista. Eh, yo, en la parte en que yo me encontraba en la marcha, estaba rodeada de banderas palestinas y esto sí me impactó mucho, justo porque mi experiencia aquí en México no había sido tan tan uh, marcada, digamos, da una solidaridad política. También porque cada quien claramente tiene su violencia y se enfoca sobre su violencia, ¿no? Eh, pero sí quería como preguntarte cómo, cómo, pues cómo la ves y cómo resuena para ti todo esto. Hay como miles de capas ¿no? que podríamos ir a, arañando, pero son, son cientos de, de cuestiones que son muy complejas, de una complejidad, digo, como este conflicto eh, bestial. Eh, pero, por ejemplo, me quedo pensando mucho también en algún momento que, que reflexionaba sobre en relación al estatuto de las imágenes y, y de esta visibilidad del genocidio, ¿no? y cómo se ha considerado que este es el primer genocidio transmitido en vivo. Es interesante porque eh, Susan Sontang en, en 93-94, cuando hace teatro, y hace... Susan Sontang montó Godot en Sarajevo en el 93, si no me equivoco, 94, eh, en pleno sitio de, de Sarajevo. Y claro, parte de los reclamos que hacía Susan Sontang era que era el primer genocidio en vivo. Ya era un en vivo. Ajá, televisivo, había enviados especiales, no no era el en vivo de, del celular grabando lo que estamos viendo hoy día, pero era ya un en vivo. Y como era la angustia en los años 90 de, de estar transmitiendo y de estar proyectando, no era no el retraso que hubo con Vietnam en relación a la imagen, sino que ya había una, una relación más en vivo, más en directo con, con el genocidio. Y cómo eso no influyó para que parara la guerra, se tardaron. Son más de cinco años para que pasara el, el, el de Sarajevo en específico, pero toda la región fue un polvorín durante muchísimo tiempo, ¿no? Y fueron 100.000 muertos, si no me equivoco, en Sarajevo. Eh, entonces, claro, también cómo la imagen en vivo no para estos procesos de violencia. Y también en relación al estatuto de la imagen, es interesante ver esta imagen de ACB. O sea, son imágenes muy fuertes, muy fuertes, pero claro, no ¿qué hacemos con esas imágenes que se han quedado más o menos inocentes en relación a lo que estamos viendo día a día, ¿no? También hay una parte muy fuerte de cómo estamos viendo o no, no, sé cuál es su experiencia. Yo creo que cada uno tenemos experiencias muy distintas por el algoritmo que cada una de ustedes maneja. Pero claro, yo amanezco con rostros de bebés muertos, día sí día no, ¿no? En, en Gaza, por el tipo de imágenes que me están llegando a mí en Instagram. Por las cuentas que sigo y demás, sin ningún filtro. Que también es muy complejo porque no hay una construcción narrativa de esas imágenes, no sé cuándo las tomaron, no sé cuál es el proceso. Acá hay una narración que permite situar, que pueden ser duras, pero es mucho más acotado, mucho más historia, mediado ya por un artista que ya toma una posición y nos permite digerir ciertas cuestiones que también, evidentemente, ahorita se está produciendo en el en vivo otra cosa que tiene que ver con la denuncia y que es importante en relación también a qué hacen estas imágenes. El otro día estaba oyendo a un, a un periodista israelí eh, en oposición, de izquierda en oposición en Israel, eh, diciendo que era muy fuerte que él nunca había vivido algo así en toda su vida del nivel de aceptación en Israel de la ocupación en Gaza. Estábamos hablando del 80% que estaba de acuerdo con la ocupación en Gaza en Israel. Y claro, él estaba muy angustiado de que nunca se había sentido tan solo. Este era un señor de 80 años. Una cosa muy, muy conmovedora eh, que lo, lo entrevistó un británico que está en Instagram, lo pueden seguir, eh, pero decía algo muy interesante que era, nunca antes tampoco se había visto movimientos de judíos en Estados Unidos y en Europa y movimientos feministas, indígenas, eh, de gente en, en el resto del mundo apoyando a Palestina de la manera que se está hablando de Palestina hoy día. Y entonces él, viejo como Arna, decía, esto es para 10 años. El resultado de esta movilización que estamos viendo es a 20, 30 años. ¿no? Son, son estas niñas y jóvenes que marcharon o que están viendo estas cosas y que se están pronunciando, estas comunidades de judíos eh, que no están de acuerdo con las políticas estatales de Israel, los que van a poder hacer un cambio en esta trayectoria, si es posible hacer un cambio en esta trayectoria de violencia en, en el caso de, de Israel y Palestina porque, no sé, como que eso me dio a mí un, 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 un momento de, no diría esperanza, no es algo tan grande como esperanza, pero sí de entender que estos procesos son largos y que sí importa la resistencia, que sí importa seguir con los símbolos, que sí importa salir a la calle y traer tu banderita. Y en ese sentido también, claro, en el contexto de México, es complejo. En uno de, de los días más bestiales del ataque a Gaza, se decía que murieron 200 personas en un ataque. Ese mismo fin de semana en México fueron asesinadas 170 personas. En un país que no está en guerra, murieron 170 personas en un fin de semana. Entonces, claro, evidentemente a nivel territorial, a nivel poblacional, estamos hablando de dimensiones completamente distintas. No, no se puede comparar, Gaza debe medir lo que mide la delegación, ni siquiera la delegación Coyoacán, ¿no? es, es un territorio estrecho, muy poblado. Pero bueno, es, es un nivel de violencia que se está viviendo también en este país, que es difícil, ¿no? Es difícil en ese sentido. Claro. Como... Sí, sí, no. De hecho, no es, la prima... no, no es la primera vez que me pasa en México de tocar el tema de Gaza y que en un debate eh, me se recuerdan nuestros muertos. Y yo creo que. Es parte, de la misma, o sea, es parte del mismo tema o sea, siempre me hace un poco reír pensar en nuestros muertos en la, en la medida en que eh, en que es un poco el origen de esto no es, y, y creo, que, eh, creo que lo que dices tú quizá esperanza sí no es una es es, es, es grande como palabra pero sí hay algo muy importante que está pasando también en empezar a poder nombrar el gobierno israelí como un gobierno eh, que no está, mm, digamos, respaldado por una voluntad popular, porque, eh, está, sino por, un, por una comunidad internacional. ¿no? Y entonces creo que eh, en, la, en la última sesión esto lo hablamos bastante. Hay también que cuidar el antisemitismo que claramente también tiene una una duración más larga no y ver cómo la um, pues la islamofobia que de nuevo yo encuentro mucho más mucho menos aquí no que en Europa por obvias razones que tiene que ver con migraciones que tienen que ver con otras, digamos, otros fenómenos políticos. Eh, y entonces, ¿cómo se puede practicar una solidaridad internacional? Yo ayer eh, tenía mi kefía de los años 90, ¿no? Y pensaba, qué interesante, yo en Italia, en una provincia italiana, yo tenía... Eh, los libros del subcomandante Marcos traducidos en uh, fanzine, uh, pasadas de mano a mano en este entonces, en los años 90, y tenía la quefia y eran parte de un de un mismo devenir político, ¿no? De un mismo, eh, yo no sé si crecer como parte de un movimiento que no sé si era internacional, pero sí se imaginaba como tal. O sea, la Z ha tenido esta ambición, el movimiento palestino en este entonces, en los años 90, ha tenido esta, digamos, este impulso. Después otra vez pasó en el Giotto, ¿no? cuando pasó lo de, creo, el, el, el Giotto de Génova y también de Brasil. Eh, pero repetutamente a ah, olas y olas y olas, yo no sé tú. Si sí, tiene la misma impresión, yo tengo la impresión que la narración que prevale es siempre un poco la de eh, Fukuyama de la end of history, ¿no? O sea que capitalismo ya ganó y entonces todas las las batallas locales hay, tienen que, que quedarse como batallas locales, ¿no? Entonces sí hay algo muy interesante que está pasando. Me pregunto si podemos pensarlo como otro horizonte de internacionalismo o otro horizonte que está construyendo una, gram una gramática distinta de internacionalismo, ¿no? Eh... Sí, yo creo que eso es súper interesante porque, claro, ya no se vuelven tus muertos. Además, los muertos de Juárez son igual de lejanos para mí en estas circunstancias que los de Gaza, ¿no? Eh, pero se vuelve complejo en el sentido que yo me la paseaba posteando sobre Gaza y de repente era como, wow, ¿y ahora qué hago con los de acá, de, de, de este mismo territorio? si sí, cómo me relaciono con ello, ¿no? Eh, pero justamente se vuelve como un, un abrir a conversaciones, a pensar cosas, es decir, no sé, eh, es un momento muy álgido, muy complejo, muy doloroso de la historia. Yo creo que tengo la sensación que también algo pasó después o durante la pandemia, de un proceso político, eh, donde quizás algunos de nosotros vimos un, en, 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 en el falso cataclismo en este momento, vimos también posibilidades políticas de revolucionar el trabajo, de hacer un movimiento feminista bajo otras condiciones eh, y demás, y la crudeza de esta guerra y de la de, de Rusia con, con Ucrania ha sido muy brutal, porque claro, salimos de la pandemia y lo que tuvimos fue primero la invasión de Rusia a Ucrania y ahora esta guerra que está siendo bestial, ¿no? Entonces, claro, hubo un momento en donde parecía que... Este falso concepto y que es muy mal concepto y que habría que re repensarlo muchas veces de humanidad, es, podríamos entablar otro tipo de discusiones más allá de lo humano, de lo vivo, porque el planeta se está incendiando, porque las condiciones de vida se están acabando como las conocemos. Y en vez de hacer eso, hay dos ocupaciones territoriales a territorios muy importantes que tienen eh, extractivamente, pues, ¿no? En, en Gaza el gas, en Ucrania también. Eh, entonces, claro, creo que son momentos bien delicados donde están cambiando las reglas internacionales y de manera muy brutal, ¿no? Como que se estableció otra vez una lógica de la soberanía, una lógica de la excepción, una lógica de la guerra, que es muy peligroso como, como marco político en el que estamos operando, porque justamente pareciera que en un momento que, que hubo una pandemia y que hubo un trabajo muy complejo y que hubo cosas muy, muy, muy mal llevadas gubernamentalmente, pero de pronto la salida de eso... Es una guerra en la que todo vale, donde no hay legalidad, ¿no? O sea, tanto en la guerra de Rusia contra Ucrania o la ocupación como ahorita en Gaza, no estamos viendo una legalidad, ¿no? Hay todo un momento donde estamos todos absortos diciendo, esto es un crimen de guerra, esto es un crimen de guerra, esto es un crimen de guerra y no hay manera de pararlo. Sí, sí, y además, o sea, lo que pasó con Sudáfrica y con, la, con, la, eh, con el caso de genocidio que fue respaldado. Es muy interesante, o sea, escuchar la, la coalición sudafricana con una jueza irlandesa, ¿no? Y, y, y eh, los primeros, que creo que fueron Bolivia, eh, ahora no me recuerdo exactamente, digamos, la secuencia, pero digamos, fue un cuadro geopolítico muy, muy claro, ¿no? Y entonces, es también que están pasando también estas cosas, o sea, ahora no para, para digamos,. Para, para, para acercarnos a terminar en una nota más positiva. Pero sí, yo creo que hay también, que es varias cosas que están pasando al mismo tiempo. ¿no? Pero creo que, que es eso en relación también a la, a la internacionalidad, digamos, de estos procesos y que son, son complejos. ¿no? Es, yo no lo veo como un movimiento, pero veo como estas ideas que se propagan y que es bien interesante, porque claro, para ti fue los zapatistas, ¿no? Para mí fueron los zapatistas y Palestina. Yo traía... Anécdota que siempre cuento es que, por alguna extraña en la, en la intifada, a mí me tocó una maestra muy radical en la primaria y me puso a investigar sobre Palestina. Bueno, todos nos puso a investigar sobre Palestina. Y tenía un amigo en la secundaria, su mamá era siria, Akramantaki, y como yo estaba muy obsesionada con el tema palestino en la intifada, me regaló un collar que le robó a su mamá, que era de, de Arafat porque trabajo con ella en Nicaragua. Entonces, claro, son estas coordenadas que muchos de nosotros teníamos y no sé, la amiga con la que trabajo en Sudáfrica, su coordenada es el zapatismo. Entonces, todos tenemos estos pequeños eh, focos de deseo, quizás al menos así decirlo, no sé qué, con qué complejidad yo podría haber sabido a los 13, 14 años el conflicto palestino, pero hay como estos focos de deseo, propagaciones de ideas que van generando una coalición. De alguna manera, que no es un movimiento, pero que va generando estos bloques, ¿no? O sea, estos, estas uniones, estas colmenas, estas manadas que se van juntando y que, si algo más o menos positivo puede tener también estas eh, globalizaciones virtuales rapidísimas que tenemos ahora, tiene que ver con ese contagio, ¿no? También se contagia lo malo, o se contagian los virus, o se contagia todo esto, pero eso también se contagia y se propaga el deseo, el deseo de justicia el deseo pero claro yo lo que veo ahora quizás es que estamos trabajando por regiones por decirlo de alguna manera es decir a mí me preocupa yo es lo que veo yo veo lo que veo en mi, en mi algoritmo pero no tengo idea que ven ustedes no tengo idea que ven los demás si yo veo lo que veo es por una serie de construcciones y de redes que va tejiendo también el propio dispositivo pero qué pasa que hay pocas zonas de contagio también que son por eso las que valen la pena seguir luchando institucionalmente. Es decir, hay un, hay un, hay un, hay un contagio que, que es importante seguir haciendo y que por eso yo creo que tenemos que ir insistiendo y que por eso tenemos que buscar en los espacios menos, menos comunes, menos afables, menos, menos normales. Yo sé que a mí me era muy fácil llevar ayer mi, 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 mi bufanda palestina porque me sentía segura. Claro, no sé si me la llevo a Perisur, si me voy a sentir segura, o a pasear a Polanco, ¿no? Entonces, claro, pero tiene que ser en esos espacios también de confrontación, donde buscar una especie de apertura, de diálogo, de, no sé, siento que tiene que haber un trabajo también y que por eso quizás es importante institucionalmente insistir y en, en estos espacios y en los otros buscar estos espacios de donde se puedan propagar esas zonas, ¿no? Porque creo que están más cerradas que en otros tiempos, quizás. Están más abiertas y más cerradas, ¿no? Es raro, es complejo. Sí, sí, es muy complejo, pero sí, yo creo que eh, hay una cosa muy importante de, claro, la globalización o el cosmopolitanismo, que es, otro, eh, es otra forma o, o en otra época fue en algún momento una esperanza, pues yo creo que necesita una respuesta que no sea necesariamente global, pero... Pues quizá el término internacionalismo, en que nosotras, pues más o menos, yo creo que tenemos la misma edad, no sé, después hacemos un check de generación, pero yo creo que sí, que en este, en este tiempo la palabra internacionalismo o la palabra solidaridad internacional construyó una cierta gramática. Entonces sirvió de alguna manera para fomentar fantasías políticas delocalizadas o para apoyar luchas locales. Yo mm, me recuerdo que, por ejemplo, la resonancia del zapatismo en Italia... Ha tenido mucho que ver con la uh, conciencia política. En los años 90, muchos lugares ocupados en Italia, es que entonces se venían abiertos al público, tenían las estrellas la, estrella roja y, pues, como se sabe, también los compañeros fueron a Chiapas a trabajar, a llevar la luz y a contribuir de varias maneras. Y, y hay muchas historias que originan de ahí así como muchísimos uh, guerrilleros internacionales se formaron en Palestina, ¿no? Eh, Palestina fue durante muchísimo tiempo, y por eso yo creo que todavía muchos estados no le perdonan esto, fue el lugar donde se entrenaban guerrilleros internacionales, la, muchos colombianos de la FARC fueron a entrenarse en Palestina antes. Entonces yo creo que hay que pensar un poco cómo se están reconfigurando estas redes, ¿no? y y, es, y cuáles son, no sé, las palabras y quizás no somos nosotras, ¿no? que están, no están. Yo ayer eh, veía las chicas más jóvenes y las escuchaba y intentaba escuchar cuáles eran las 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 preguntas que salían de ellas, ¿no? y esto siempre sale porque sí hay una dimensión en que yo siempre seré una eh, digital migrant, ¿no? Y entonces mi relación con el algoritmo es completamente distinta a nivel generacional de la de mi mamá, que usa redes sociales mucho más que yo, y seguro de la de mis sobrinos, ¿no? Y entonces hay una cosa, pero de cuáles son, cuáles son justo después de la pandemia, justo después de dos guerras brutales que siguen, que, by the way, no tienen fin, esto también es una cosa muy, muy violenta. Eh, Cuáles son los nuevos inputs, la nueva gramática que se está desarrollando, ¿no? Para esta generación. Y, y quizá, o sea, quizá también ponerse yo, por lo menos, en la condición de escucha, ¿no? Porque están cambiando los paisajes políticos, ¿no? Eh, entonces, para mí fue muy interesante pensar con ustedes este ciclo, justo porque quizá Quizá reformulamos, no es el paisaje político, sino los paisajes políticos, ¿no? que se, que se va generando? Sí, yo creo que eso va a ser interesante porque se, se levanta y solidifica un fascismo, no en el sentido histórico del término de... de sino en el, en, el, en el sentido más contemporáneo de la idea de fascismo. Eh, se extiende, se solidifica, se enraiza, pero también hay muchos movimientos o formas de resistencia que se van colaborando y que es muy bonito, también es muy bonito ver cómo se van uniendo, ¿no? Y cómo este movimiento a favor de Palestina y de Gaza se une con el feminismo, con las luchas negras, con las luchas indígenas. Y son esos mismos ecos, porque digo, toda esta historia todo el mundo se lo sabe, pero eh, Mandela visita a Palestina en los 90 y claro, la liberación o la caída del apartheid en Sudáfrica supone toda una construcción de deseo para pueblos oprimidos muy bestial. Y no es que Sudáfrica, bueno, trabaja, trabaja mucho, tiene una constitución de las más, 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 más radicales en relación a derechos eh, actualmente. Y es muy hermoso ver cómo ese, esa conexión y ese trabajo conjunto y ese, ese luchar juntos hace que en un momento de la historia donde Sudáfrica es una democracia, puede presentar el juicio a, a Israel en La Haya, ¿no? Entonces, claro, también hay estas construcciones políticas que han cambiado. No es mucho, quizás no lo vamos ganando, no va pasando, pero ese momento la verdad es que tuvo una condición histórica muy brutal, que es un país del tercer mundo negro en África, levanta este esta denuncia a no solo Israel, sino pues, también está culpando a Estados Unidos y a la relación con Inglaterra, ¿no? Entonces, se vuelve muy interesante pensar esas, esas luchas comunes, esos trabajos comunes, y pues un poco, mucha esperanza de nuevo no hay, porque lo que se avecina, lo que ya está aquí, es, es una forma muy totalitaria de la política, donde no hay marcos legales muy claros, donde las retóricas son muy terroríficas en el sentido donde... No sé cuántas veces han oído ustedes estos días sobre la humanidad o la deshumanización o la falta de humanidad de las personas en Palestina en la defensa, porque sí son humanos. Como que todavía a mí me sorprende, ¿no? Como digo, esta retórica que existe, o sea, el. el, el, el no, y el propio de, eh, secretario de defensa de Israel diciendo que eran animales humanos y entonces todos los demás diciendo, no, no, miren, no somos animales humanos. Entonces, claro, cómo el concepto de humanidad sigue generando estas construcciones ideológicas que solo sirven para defender eh, en un sentido eh, procesos estatales, pero que se cuelan en las subjetividades de las personas. O sea, podíamos ver a esos niños diciendo, tú eres judío, eres el enemigo. Y los niños judíos deben decir lo mismo de los niños palestinos en su mayoría también. O sea, hay una construcción subjetiva del enemigo. En esa zona, sobre todo eh, en muchas otras, pero bueno, yo creo que habría la es tanto, es muchísimo, ¿no? O sea, pensar cómo podemos desterritorializar esas subjetividades a partir de, de estas construcciones nacionales, identitarios, de raza y demás, porque es brutal. Justo leía otro libro de una amiga iraní, Bani, que hizo un libro sobre la migración china en México y sobre una matanza de chinos que no se sabe nada no hay ninguna información más que un cerro les recomiendo que vayan a ver el libro que les salió precioso el martes lo presentamos en exit eh, solo queda un cerro que se llama el chinero pero nadie sabe qué pasó solo es como un rumor de que ahí asesinaron en 1917 o 34 a unos chinos o asiáticos pero no hay nada no queda nada entonces claro como, como esta construcción identitaria ¿Cómo podemos transformarla? ¿Se puede transformar? ¿Se puede? ¿No se puede? ¿Cómo, ¿Cómo hacer al menos el trabajo de intentar repensar en otras coordenadas? Claro, y también piensa más. No, y esto me hace pensar también: la, eh, justo en la última sesión alguien recordaba, porque, porque había, digamos, la protagonista del documental que proyectamos era una partisana serba que había organizado. Una, eh, un levantamiento que no le salió, una insurrección eh, dentro de Auschwitz y que después sobrevivió y vivió hasta los 97 años siguiendo, digamos, eh, pues, su vida después de muchísimos años de, de organización política y de persecución. Eh, Alguien recordaba la frase de Adorno, no se puede escribir eh, después de Auschwitz, ¿no?, que ha sido ya retada muchísimas veces, y yo creo que hay algo que, 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 que está profundamente equivocado también en la frase de Adorno y que quizá si nos sirve ya, porque claramente antes de Auschwitz hubo muchísimos genocidios de formas distintas, de cantidades distintas, pero no es de eso que hablamos. O sea, no estamos hablando de 30 mil palestinos o 6 millones de judíos, esto es justo el juego que no creo que no tenemos que hacer y que, que intentamos no hacer nosotras y que los medios se están haciendo y que los estados siguen haciendo, ¿no? Pero entonces, ahora pensando, ¿no? Eh, hay una masacre de que, de que estás contando y que es absolutamente, pues ni siquiera se conoce la fecha muy precisa y, y entonces hay una pregunta de, bueno, entonces, ¿qué sentido tiene ir a, digamos, multiplicar estas cosas, ¿no? Pues yo creo que... También eh, es tejer la historia de otro modo, ¿no? Mm, y contribuye a muchísimas, pues también un poco a problematizar las narrativas nacionales, ¿no? Las narrativas nacionales, que siempre son muy distintas. Eh, sí, yo, yo creo que el, el tema es cómo no devenir totalitario, ¿no? O sea, yo creo que todos y de, todas las identidades pueden devenir totalitarias. Católicos, judíos, musulmanes, todas, cada una de ellas, americanos, mexicanos y mujeres, hombres. En el feminismo también está. Es decir, es cómo tener siempre esta conciencia de no quieres ser el totalitario. Claro, el totalitario, como dice Solly Rolnik, se, se ha. En este, en este mundo se apetece mucho porque es el que te da seguridad porque es la retícula en el que estás con poder que tienes poder que tienes fuerza que controlas el avatar del mundo que controlas la incertidumbre no tienes tú el poder de controlar y decidir cómo asumir la incertidumbre cómo, cómo asumir el caos cómo asumir que los otros y las otras y el, lo, lo, la otra me afecta me vulnera me transforma y devenir en ese sentido quizás como muy delicianamente. Menor. Y suena como muy teórico, pero en realidad es que uno sí puede intentar no ser totalitario, ¿no? Y, y, y estar pensando si yo quisiera devenir judío, ¿cuál es mi devenir judío? ¿No? Mi devenir judío es el Estado de Israel, o se identifica con Kafka, o con mi amiga Laura, o con qué, con qué tipo de, de movilización es, y si es Palestina, igual. O sea, ¿cuál es mi devenir palestino? ¿Cuál es mi devenir mujer? Como siempre como como este lugar no totalitario, ¿no? Eh, que es como no tener el control. El otro día, bueno, aquí voy a, digo, somos nosotras casi nada más, no sé quién vaya a ver luego, pero eh, un señor blanco europeo me decía eh, que respecto a la educación de nuestra hija, que él así era como tenía que ser, porque era así, que él estaba que no teníamos que escuchar a, a una recomendación porque la experiencia le decía que su paternal era el correcto. Claudia decía, ¿qué impresión me da tu seguridad? O sea, yo no tengo ningún tipo de seguridad de que el trabajo que estoy haciendo como madre, voy probando, voy experimentando, voy pidiendo ayuda, voy diciéndole a mis amigas, voy bien o me equivoco, cómo lo estoy haciendo, o sea, no porque lo haga bien o mal, sino por cómo mi hija puede vivir mejor, ¿no? Pero entonces tiene que ver con con estas formas de habitar en el mundo donde estamos muy seguras de nosotros mismos. Es más fácil seguramente vivir así, no lo sé, pero entendemos también por qué porque quizás devenir totalitario se antoja, pero es muy destructivo, mata mucha vida. Sí. Me encanta, me encanta, esta, esta, digamos, esta última intervención también porque de alguna manera hacemos un círculo desde el primer, digamos, las primeras conversaciones que hemos tenido, que era justamente pensar los fascismos, ¿no? En muchísimas maneras y también además de regímenes, a pesar del hecho que claramente hay regímenes en Italia primero, o sea primero en Italia entre otros eh, que en este instante reivindican una genealogía fascista. Entonces, estamos hablando también de casos y instancias concretas, ¿no? Pero, digamos, la idea de esta serie y que espero que podemos un poco seguir pensando eh, en los respectivos espacios y si en no los encuentros futuros, yo creo que es justo esto, o sea, cómo defascistizar la vida. ¿Mm? Eh, entonces, sí. Hay un antifascismo histórico que nos brinda unas herramientas, hay otras herramientas que nos llegan de la Z, que nos llegan de la, de la lucha palestina, que nos llegan de, muchi, de, de la lucha feminista, que nos llegan de, eh, por ejemplo, Revolutionary Mothering, o sea, de... de, de de maneras de desfascistizar, por ejemplo, la maternidad, ¿no? que ha sido en muchísimos contextos una suerte de baluardo, de, no sé si existe en español la palabra baluardo, sí si existe, de, 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 de regímenes de opresión, claramente, y que entonces fundaba su, toda una serie de la familia nuclear y toda una serie de cosas que conocemos muchísimo pero que creo que siguen operando en muchísimas sociedades, ¿no? Y entonces a pesar que a nivel de arte y de teoría crítica seguramente hemos ya abordado estos temas, los mecanismos, digamos, y es que el antifascismo tiene unos ejemplos que podemos que podemos tener como herencia. Quizá la pregunta, un poco para para, para para terminar, a menos que no haya eh, unas intervenciones, unos pensamientos urgentes de compartir. ¿Sí? Es que Laura trabaja con niños, nos ah. todo el rato en la… En la... Laura es, es artista y teatrera, o maestra de teatro, ya no sé ambas bueno reíamos mucho por los niños y en el teatro y la violencia pero no sé si sino... si quiere compartir una, unas reflexiones me, nos encantaría claramente Ay, es que ha sido un poco vertiginoso como como incluso las reflexiones eh, sí me, me quedaba un poquito pensando en en esta problemática de herencias de ira, enojo, y cuánto tiempo eso, este, si es que tiene chance de, de, de trabajarse, ¿no? pensaba también eh, cuando hacían la, la relación con nuestros muertos, muertas, eh, más, más que muertos o muertas, que sí, la, la la orfandad, ¿no? la, la problemática sobre la orfandad, sobre todo los niños, niñas huérfanas, producto de esta violencia que, que van pues este, reconstruyendo estas, estas narrativas, estas posibilidades que sí van cambiando y pensaba en el algoritmo y la velocidad de eso ¿no? y, y bueno, no tengo ninguna conclusión, ni respuesta, ni mm, es más bien una, una pregunta en términos de la velocidad ante esta orfandad. ¿no? Uh -huh. eh, más allá de las armas como, como narrativas, las armas pues es radical. ¿eh? Eh, los niños los niños que son huérfanos y que se han vuelto sicarios y que su esperanza de vida es 20 a 25 años, entonces están teniendo hijos a los 15, 16 y en fin, o sea, la velocidad incluso para pensar la infancia en estos contextos. Ya, eso pensando en infancia. Luego en términos de teatralidad, bueno, creo que ya es otra... O sea, creo que en este caso no es pensar en el teatro como, como, como arte en sí misma, sino, sino en el contexto y en el tejido en el que se inserta. Yo no sé si, si el arte puede sanar en ese sentido en abstracto ¿no? creo que creo que es o sea pensaba en esto que, que mencionabas de actualmente se frena cualquier eh, representación de violencia ¿eh? Eh, en términos de teatralidad yo no, no no sabría qué pensar en ese sentido si ese freno realmente eh, genera un freno en la violencia o a futuro o, o, o son otras formas de, de narrativas también ¿eh? no sé son preguntas sí. yo pensaba más en el teatro de niños no o sea que es un ámbito que yo no conozco muchísimo seguro tú más si trabajas en este en este sector pero yo tengo la impresión que eh, unas preguntas sobre un teatro revolucionario de niño. Por eso que me refería a este texto, que es el texto legendario para cualquier persona que se embarque en esta en esta aventura. Eh, se ha ido muy, muy transformando justo en un pedido de sanar. Yo no creo que el arte sane y no creo ni siquiera no, no, mmm, no creo que sea una reducción. O sea, sí puede pero puede hacer muchísimas otras cosas, ¿no? Y entonces hay un, hay un range y hay también un contexto en que se ejerce. Lo que creo es que también en esta de violentización en esta del teatro para niños y con niños... Hay también una idea de la infancia muy específica, que es la idea de una infancia limpia de crueldad, ¿no? Y aquí claramente la paradoja es más fuerte, pero yo no creo que exista una, una, una niñez eh, protegida de crueldad, ¿no? Y entonces, eh, que es todo un tema aquí también amplísimo que probablemente podemos retomar en otro momento, pero de como una sanitización o una inmunización de la infancia, que después se replica en unos dispositivos en que solo puede, puede estar, también las, las, los mismos cuentos de, de, de fábulas eh, han sido limpiados de todos los elementos absolutamente ¿no? de, de crueldad. Entonces, hay una cosa que es paradójico pensar de trabajar con estos niños que están rodeados de violencia sin que la violencia entre. Después, una cosa muy interesante donde yo te, te digo, no sabría, no tendría una respuesta absolutamente, es cuál es el uso de la violencia, hasta dónde hacer que repliquen esta violencia, hasta dónde el trauma is acted out, ¿no? Y, y entonces se, se resuelve o encuentra una salida o hasta dónde replica, ¿no? Y que creo que es una pregunta muy interesante para quien trabaja en estos contextos. Sí, yo quería, como que mientras veía la película y un poco antes también le comentaba a Maite, que desde Las Lagartijas Tiradas al Sol, que es el colectivo con el que colaboro, hasta desde el 2017 más o menos trabajamos en un... En un proyecto que se llama Givi, que es un proyecto que nace a partir de que Elvisa se va a vivir a Yanguitlán. Y entonces empezamos a, se empieza a generar como un espacio para los niños de Yanguitlán. Y ha sido súper bonito como, como la colectiva ha ido acompañando a estos niños a lo largo de estos años en una serie de pues hemos hecho pelis, montajes, ¿no? Ahora estamos, está por salir una última peli que es sobre la quema de un cerro. Pero también pensaba mucho en la peli, mientras veía la peli en los, en los niños de Jibi, porque vamos cada X tiempo eh, y hemos ido viéndolos como crecer y. Y ido tomando decisiones, han ido y venido muchos. Es un grupo súper multigrado, entonces hay desde chiquitos hasta más grandes. Y pensando un poco en la pregunta de Lau sobre la orfandad, lo que para mí se sí ha sido muy interesante con el acompañamiento, con, con Gibi, ha sido que ha sido como un acompañamiento. O sea, a través de, el, de este ejercicios de teatro, o sea, normalmente trabajamos desde el teatro, aunque también hay, no sé, Pedro dar Artes Visuales y Carlitos les da animación y, y yo he ido a darles iluminación y cada quien les ofrece lo que podemos darles, eh, pues sí se ha generado como un acompañamiento y una especie de familia que se ha ido generando a lo largo de estos años de trabajo. Eh, y que creo que sí hemos notado como que sus decisiones... Se han, han ido cambiando a partir de lo que viven en Givi y de la posibilidad de contar las historias que ellos quieren. El primer montaje que se hizo, que se presentó en el Sor Juana hace unos años, pues estaba mucho en relación a la migración, a la, al tema también de la violencia de género que vivían sus propias madres y abuelas. Eh, ahora, este último montaje que es sobre que va a ser una peli que en realidad es sobre la quema del cerro, pues trata mucho sobre el cuidado a la naturaleza, eh, lo humano y lo natural. Y entonces ellos escribieron un, un, una cosa muy loca de los hongos y el humano. Y, y, hay un, y por ejemplo, en el tema de la violencia hay un tema de un, hay un chico que decidió que es el arcángel que salva, pero el arcángel cuando decid, tenía que hacer su traje lo hizo una mezcla entre nazi y cyborg eh, pero es el arcángel entonces como que lo, creo que la consigna que nos hemos dado también es como darles un poco apertura que ellos expresen de la manera en que porque tampoco queremos eh, incidir en una cosa que a lo mejor ellos no están leyendo como nosotros lo estamos leyendo o sea que tal vez, ese casco nazi cuando le preguntamos Ángel por qué Ángel se llama, por qué estaba, porque era un casco nazi, decía porque está bonito. Es como entonces como que tratamos como de un poco dejarlos, aunque también intentamos darles como opciones para que puedan encontrar otros referentes culturales, pero como abrirles más que cerrarles. Y y bueno, creo que a nivel local se van, se van como generando distintas formas en que pues a través de, no sé si para sanar, pero sí como para generar, y que me pasa también al ver la peli, como los, las redes afectivas que se generan entre ellos por haber compartido un escenario o un proceso creativo, pues esas redes los acompañan toda la vida. Y creo que eso es lo que me parece como... Más sí, esperanzador de la peli, y en el caso de las lagartijas del trabajo con Gibi que se lo llevan para siempre en sus caminos. Sí, a mí me, me, me parece bien interesante todo lo de, de las infancias. Ahora lo estoy trabajando, estuve trabajando sobre, sobre las piezas de Francis, eh, y claro, yo tenía una reflexión, lo hice muy a partir de mi experiencia como madre, ¿no? Era como yo nunca había, no me había detenido. Filosóficamente pensar en la infancia, aunque es un tema en la filosofía, pero la verdad no me parecía de nada interesante hasta que tuve una hija. Y claro, pude entender cómo en esta situación de privilegio y de mucho cuidado y de mucho cariño y de mucho trabajo hacia ella, de nosotros hacia ella, había una especie de completud. Ella no extraña, no tiene muchos no tiene muchas grietas, porque ha tenido una vida muy cuidada, muy protegida, muy privilegiada en muchos sentidos, pero claro, empiezas a ver cómo se empiezan a crear esas grietas, ¿no? Empieza a asomarse al mundo, a ver las injusticias y empieza a quebrarse el asunto. Y claro, esa es la situación de privilegio, pero el terror que tenemos todas y todos es esa situación de violencia, es ese eco que estamos ahí teniendo de es que se rompe todo en añicos si viven esas situaciones de violencia y se pierde la infancia y se pierde esta también estas ideologías que están ahí atrás, ¿no? Esta humanidad, porque claro, todos defendemos a la niñez, porque no hay esta corrupción todavía, ¿no? Entonces, es como, hay una cosa perversa, porque es mostrar a los niños en esta pureza y luego cómo les carcome la violencia. Y claro, lo que tendremos que estar pensando también es cómo estos estados del mundo crean los sujetos que somos, ¿no? Eh, pero ciertamente hay como esta, esta sensación con con la infancia de qué hacemos con estas grietas, qué hacemos con estas quiebres que hay en algunos casos sin poder hacer demasiado, ¿no? O sea, ¿qué va a pasar? Claro, la pregunta que todos tenemos es, ¿qué va a pasar con estos niños en Gaza? ¿Qué, o sea, ¿qué tipo de posibilidad, los que sobrevivan, las que sobrevivan, qué tipo de posibilidad de existencia tienen después de esta rotura radical, ¿no? Entonces, supongo que la, el teatro ahí, más que un arte o más que una sanación, era quizás... La posibilidad misma de contacto, la posibilidad misma de elaborar esas grietas. Yo entiendo que lo que hace Francis es trabajar en esas grietas que hace el mundo y los niños. En... Es muy hermoso ver a los niños jugando y riéndose en situaciones de guerra y de abandono total, ¿no? Porque dices, se levanta, ¿no? Viven a pesar de esto, hay alegría y hay felicidad. Y claro, los momentos que más te quiebran es. No sé si les ha tocado los reels de, o los TikToks de estos. Eh, circo ambulante en Gaza que están trabajando con los niños ahora y bueno ves a los niños dando marometas y riéndose y claro te da una esperanza de hay vida a pesar de todo pero ciertamente tendríamos que quizás repensar también no lo que pasa con las infancias también esta pureza de la infancia eh, no sé como que me llena de dudas y de complejidades en la misma complejidad de que yo intento proteger a mi hija de cualquier grieta o sea estoy intentando que no se me rompa sabiendo que se va a romper que en cuanto llegue la primera Gran muerte, la primera, o sea, las cosas que rompen la vida, que nos rompieron a todas, a todos, todas pueden agarrar sus cachitos y ver de, en dónde empezaron esas grietas, ¿no? De, de cuando viste la pobreza la primera vez, donde, no, les, no sé si les pasa, pero que tienen ese relato de, yo era una niña muy feliz, todo el relato de mi infancia es que yo fui una niña muy feliz, hasta que un día no, hasta que un día me volví adolescente y, claro, como que cambió, pero claro, se podría seguir que fue eso que vi, que fue la pobreza, que fueron las injusticias también me pusieron en un lugar donde se veían mucho entonces en fin no sé como que tú siempre fuiste tú siempre fuiste no yo quería decir nada más que, que hablando de los niños ¿no? y el teatro con niños el problema yo creo que es eh, clarísimamente efectivo no y que genera eh, pensamiento crítica eh, herramientas para estar en la vida el problema es cuando no te dejan hacerlo, ¿no? Y cuando la realidad supera la ficción. Entonces, si te bombardean los teatros, si, si matan a esos niños, si, entonces, ¿cómo, ¿cómo va a ser efectivo? Si al final lo que están haciendo es como cortar las alas a esos niños. Y eso me lleva mucho al cómo, a, que me ha pasado en estas películas en todo el ciclo, que creo que ha sido fantástico, Gracias por acogerlo y, y por curarlo. Muchísimas gracias. <laughs> Muchísimas gracias. Y tú tienes, eres absolutamente el espectador no sé de oro. Que, no sé de amo. oro, sí, 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 <laughs> testigo todo. de todo. Pero, pero lo que me interesaba mucho de lo que decías tú de Instagram y las imágenes que, que llegan ¿no? y que te impactan de una manera y te destrozan, creo que producen mucha frustración y, y cortan la agencia a un, a un, en una de alguna manera, no, no en tu caso o en el. En el otros casos que estamos trabajando, pero sí cortan mucha agencia y, y producen lejanía y frustración. Y sin embargo, eh, las películas, por ejemplo, a mí, esta mañana también he visto en torno a la M20 de Renor Maldonado. Mm. Y claro, esa película y todas las que hemos visto aquí, lo único que hacen es pensar en cómo compartir esas historias, ¿no? Sí. En vez de bombardearte y decirte esta es la mierda, es como cómo entrar empáticamente y empáticamente no es solo la sensibilidad sino la, el intelecto para tener como un punto de vista crítico pero sí que acabas metido en sabes como que te vas formando parte más que formando parte de una realidad que no tienes nada que ver eh, bueno, yo pienso un poco así ¿no? y creo que estos comos por ejemplo que todas estas películas no están basadas en hechas reales son realidades pero la ficción viene en la, en la edición, ¿no? en cómo cada artista ha decidido editarlo y en el formato que es el dispositivo. Y entonces esos cómoes creo que son súper importantes para, para, para poder estar en, en las actualidades ¿no? de, de todas estas desgracias. Sí, yo pensaba ahora, empecé a pensarlo ahora escuchando lo que estabas diciendo y, y ahora me resuena también. Mm en dos cosas o sea primero cómo no dejar la complejidad no o sea lo que pasa mucho con las redes sociales y yo no tengo TikTok pero sé que son videitos aún más uh, cortos no y entonces estamos condensando justo no como lo dices tú caras de niño de bebé muertos y después uh, pues como ¿Cómo puedes plantar un pedacito de banana, para que, de plátano, para que te pueda salir? No sé, ¿no? Y entonces hay este fragmento, ¿no? Lo que pasa justo en el tomar el tiempo de ver una película o de estar en una exposición como la de Francis Alice o otras, o sea, de tomar un tiempo para estar es justo que hay una complejidad que te permite de ver que hay varias capas no y esto creo que es una cosa que hay que defender o sea yo creo que hay que defenderla que no significa rechazar las redes sociales sino trabajar para que puedan también acoger la complejidad o sea yo creo que sí hay un tema de de complexificación, de comple complexificación. De... exacto la segunda para, lo último era eh, pensando un poco en lo que decías tú también de que hay un agotamiento de la imaginación en esta película total o sea y ahí había momentos en que la um, altalena cómo se dice la altalena la um, el, el, columpio, columpio, el columpio en la, en las ruinas del teatro no que eh, y había como, y hay esta capacidad de los niños de, bueno, este es un columpio, no, es una escalera, pero sí, y lo voy a usar así. Y se lo llevamos más allá, pues yo leía una, una entrevista de, de, la, de, la, de la mujer que está trabajando ahora en el Freedom Theater que dice, yo, ¿cómo puedo hacerle imaginar a estos niños que hay un futuro después de esto? ¿No? Que era la pregunta, o sea, que pueden ser pilotos o actores o actrices o, o, o no ¿Cómo, cómo puedo hacer posible que tengan unas fantasías cualquier sea la fantasía que no estar así entonces hay una cosa que es ok, si hay el juego del um, de, de la sillita que se vuelve columpio y que se vuelve otra cosa y que se vuelve otra cosa y en ese sentido Marcelo que tú decías del niño que tomó Il metto, il el casco, il casco sin designificandolo totalmente, e di alcune maniera penso: sì, sí, pues también el porno queer de los años 80 ha designificato los cascos nazis, no? Sono due operazioni absolutamente creativas. non so, sé, questo se sta grabando e sicuramente è problematica la connessione Pero era para decir, o sea, hay un juego ahí que por qué se puede permitir en estos espacios y si no en esto, ¿no? no yo tengo como, no sé ustedes, pero yo tengo mucho el mandato con la pregunta obsesiva en mi cabeza de Harun Faroki, de, de Fuego inextinguible, inextinguible, cuando dice, ¿cómo no cerrar los ojos a las imágenes? Pues, claro, todo el tiempo estoy pensando, ¿cómo no cerrar los ojos a las imágenes? Llevamos pensando esto años también en relación a la violencia en México. ¿Y qué hacemos con esas imágenes? ¿Cómo las vemos? ¿Cómo las podemos ver? Si se pueden ver, si no se pueden ver. Eh, y hay, claro, una, una condición de la imagen que es muy brutal y que ahora, justo, fue hace unos días eh, que tuve una crisis muy brutal porque me apareció el, la, el rostro de un niño muerto de, de desnutrición, de hambre. Una cosa terrorífica. Eh, que apareció muchísimo y aparecía y me aparecía y me aparecía, entonces me colapsó y era como, ¿qué hago? ¿La dejo de ver? Es que en realidad no la estoy viendo, o sea, estoy nada más aterrada sin poder ver, no sé qué quiere decir, no sé quién la tomó, no sé, no sé absolutamente nada del estatuto de esta imagen, solo estoy viendo esta... La manda tengo en mi cabeza, ¿eh? Así, una cosa la podría describir, es una cosa terrorífica. En fin, a lo que voy es, quizás ahí también viene un, una cosa que hemos discutido enormemente con el trabajo de Teatro Ojo y demás en relación a qué hacen las imágenes. Hicimos alguna vez un proyecto con Teatro que tenía que ver con, con eso y que tenía que ver con la pregunta de cómo podemos ver las imágenes y de pronto tiene, yo llego a la idea, no sé si es lo que tengo que pensar ahorita o no, que ciertas obras de arte permiten entrar oblicuamente. ¿no? Entonces, claro, esto lo que permite es entrar... No es que sean fáciles, pero te permite entrar, leer las imágenes de Francis. Están, están hechas de tal manera que ya están mediadas, que ya están oblicuas, que permiten ver los ojos y ver la imagen y sostener el espacio de esa imagen. Porque si no se vuelve una cosa muy, muy compleja, pero también es complejo. Yo no pude borrarlas. Entonces tengo un dilema todos los días de, prendo esta cosa o no la prendo, porque sé que me va a venir esto, pero no puedo dejar de verlo. Por otro lado, porque siento que es mi deber moral seguir viendo qué está pasando en Gaza. Pero por otro lado, hay días que no puedo sacarme, no puedo sacarme esta imagen de mi cabecita. Es una imagen atroz que no sé qué es tampoco, ¿no? O sea, no sé quién la tomó, cómo la tomó, en dónde la tomó, quién era el niño y cómo se revictimiza eso. Entonces, bueno, el punto más allá de mi dilema moral que, y político de qué hago con mis cuentas de Instagram es el, la responsabilidad del trabajo artístico en este sentido para poder acompañar ese, abrir los ojos, sostener la mirada, y sostener el pensamiento en estas imágenes, ¿no? Entonces, bueno, esta película permite eso y es una maravilla. Aunque duela, no es que no duela, pero te permite sostener esa mirada un tiempo, ¿no? Porque creo que hay una ética y una estética al mismo tiempo, ¿no? O sea, que hay un balance, o sea, que que muchas veces hay en esta situación de no, no conocer el estatuto de la imagen, pero al mismo tiempo tener una reacción afectiva o una relación afectiva con la imagen. Hay una mezcla entre eh, procesamiento estético, que es también una palabra muy fuerte pa para esta imagen, pero sí hay, una, hay un conflicto y entonces sí hay un punto donde no puede existir estética, donde no hay un compromiso ético. ¿no? Y entonces ahí, para ahí yo creo que hay mucho que pensar, ética, ética como cuidado también, ¿no? cuidado del estatuto de la imagen y cuidado del encuentro y es ahí que creo que se está creando un cortocircuito donde vale la pena trabajar justo de manera oblicua, ¿no? y de manera oblicua a través de varias, varias formas de pensamiento creación. Yo creo que así hay hay unos dilemas, ¿no? en términos de esta relación que siguen que siguen obsesionando, pero que no vale la pena dejar. Entonces, pues adelante. Muchísimas gracias y pues es una despedida y pues gracias, 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 la verdad.